18:50, pitó el árbitro brasileño, penales, penales para definir quién sigue en la Copa Sudamericana. Ha terminado el partido 0-0. Realmente un partido donde los muchachos metieron. Pero lo mal que jugaron el fútbol, impensado. Más allá de los problemas que han tenido, de los altibajos, nos dieron un espectáculo futbolísticamente vergonzoso. Futbolísticamente, nada. Dominó la pasión, la exacerbación, el nerviosismo, la tensión. De pupila técnica, nada. De fútbol, absolutamente nada. La verdad, menos mal que esto se define por penales. Por lo menos, habrá un poco de emoción. Sabemos que vamos a penales y en, yo qué sé, 10 minutos sabremos quién sigue en la Copa Sudamericana. Metemos lonjas y lonjas, terminó 0-0 el clásico Defensor Danubio, el Gran Parque Central. Nos metemos en los penales. Dale, seguro Barda. Carlos Baraquian, no se le escapa nada para todo el país. Seguro, como allá, a 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Vencer el miedo a perder en el fútbol sería la gran pregunta que queda planteada después de este encuentro. Le quedaron debiendo plata, futbolísticamente hablando, a la gente, al público, a las hinchadas de Defensor y Danubio, que alentaron durante todo el partido, que vinieron en buen número aquí a Gran Parque Central. Futbolísticamente el partido no dejó casi nada. El miedo a perder se apoderó de los dos técnicos, de los dos equipos. Los cambios, algunos tardíos, otros totalmente desorientados. Defensor tuvo un par de momentos de un poco más de supremacía, mayor ambición. Por lo pronto tuvo 3 chances de gol contra 0 de Danubio. 0 de Danubio. El Illari, el zurdazo que ataja Goicochea en el primer tiempo. La que define muy mal Balboa, desconocido también en el primer tiempo, porque la dejó pasar de los Santos. Y en el segundo tiempo, una corrida por derecha de Nicolás Rodríguez, centro del segundo palo, el cabezazo de Anderson Duarte, que pega en el palo. Desde ahí, un poquito más Defensor. Pero el partido fue rayano con lo impresentable. Yo no sé si adelantaron la semana criolla, se pensaron que esto era una doma. Pero no se puede jugar tan mal al fútbol, muchachos. Yo entiendo que hay responsabilidad. Sé que es un clásico. Sé que está la obligación. Pero nunca puede vencer el miedo a perder. Tuvieron miedo a perder. Los dos. Si no nos explica que Matías Dufour, faltando 3 minutos, cuando va a reponer, se ponga a tomar agua. Pero parece un chiste de mal gusto. Y Conde juega sin 9. Saca al Bruto Vera. Deja a Sebastián Fernández cuando el juego aéreo de Danubio podía generar algo de peligro contra la inseguridad de Dufour. Y lo saca al 9 y lo deja a Papelito, que por más que se ingenia para cabecear es un jugador de poca estatura. Y después saca a Papelito y deja a Magui de 9. No, la verdad, los dos técnicos jugaron mal, los equipos jugaron mal. La emoción sigue ahí, latente, porque es un clásico y porque la gente provoca que haya emoción aquí en el Gran Parque Central. Adelante, Polaco, nos metemos inmediatamente en los penales. ¿Sabía que Casino del Estado vuelca sus beneficios a la sociedad? Cuando gana Casino del Estado, gana el país, gana el turismo, gana la educación, gana la cultura, gana vos. Casino del Estado, recursos que se invierten en la sociedad. Vinos Rosís, cepas genuinas para el mejor vino. Y en Tintra es más cómodo. Vinos Rosís, ya lo conocís. ¿Estás pensando en viajar en semana de turismo? En Copac te llevamos a Florianópolis. Imperdible crédito financiado hasta 24 cuotas a través de copac.com.uy, en nuestra app o por WhatsApp al 098 13 59 50 con tu cédula y último recibo de sueldo. Copac, 40 años brindando tranquilidad. El arco de Jaime Civil, la cabecera Scarone, será el lugar asignado, por más que no se ha hecho el sorteo, ¿no? Pero me parece que ya eligieron ese sector para la definición de penales. Droguería Paysandú sigue creciendo y ahora llegó a Las Toscas, y Las Vincas y Mario Ferreira, todo para el hogar, comercio y la industria. Envíos al 092-788-069. Droguería Paysandú llegó a Las Toscas. El Rover se volvió loco y bajó todos los precios. Termo, mate, bombilla, platos cubiertos y 2000 artículos de cocina. Todo Brasil, Arenal, Grande Esquina, Blandengues.
Ahí están los capitanes Ribaí, Rodríguez Danubio y Rocha, el zaguero danubiano. Hablaron con el juez, van caminando lentamente el arco de la cabecera Scaloni, los porteros Matías Dufour, defensor Sporting, y el futbolista Goicochea, portero el Danubio Fútbol Club. Sí, estimado Barba. Al margen máximo de los ejecutantes que elijan Méndez y Conde, en la pulseada de arqueros, Mauro Goicochea tiene mayor experiencia que Matías Dufour. Espero confirmación de los móviles en cuanto a la ejecución de los penales. Comienza la serie el equipo danubiano. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Refrigerio Extra, potente para bares con lavanda, mentol y sentencia asiática, especial para deportistas, homeopática Hahnemann. Convención 1436, teléfono 2900-2393. ¡Qué patada tan fuerte! El jugador necesita yeso, por placa de yeso en todas sus variables, o en Segisto Mundo, constrúyelo, Montevideo, Maldonado y El Pinar. Desde 1958, la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad en tornillos, bulones y anclajes para la industria y la construcción. Pedidos al 2900-235-15 o por WhatsApp al 095-885-133. ¿Quién seguirá en la Copa Sudamericana? Se define esto por penales. Va a colocar la pelota Danubio. El primer penal de la serie lo va a tomar Millán. Ha colocado la pelota el espigado volante danubiano. Arco en la tribuna Scaloni. La gente de pie en el Gran Parque Central. Noche agradable Montevideo. Esta es Radio Oriental con canal protegido del continente americano. La radio más potente. Bate Palma Fur. Ahí está Millán. Un metro por menos fuera del área mayor. Autoriza el árbitro brasileño. Salta la raya de gol el portero. Se amaca. Entra Millán de derecha, gol, gol, gol del equipo danubiano. Fue allá como caracoleando el futbolista Millán, se tiró bastante bien Dufour. Primer penal de la serie, anota Millán para Danubio. Sí, la llegó a rozar el arquero Matías Dufour, pero el remate fue esquinado. Y bueno, con potencia como para quebrar la resistencia del portero, arranca Danubio ganando. Ahora va Navarro, experiente Navarro, que entró en el segundo tiempo. Va Navarro, una tarjeta polaco. Renovando hogar con estas ofertas que solo Golazo, cerámica para pisos, $6.45 el metro cuadrado, revestimiento de paredes, $5.95 el metro cuadrado, varios modelos, todo lo que necesitas en barracas5esquinas.com.uy, recibí en todo el país. Ha colocado la pelota Navarro, manos a cintura del experiente atacante Neto. Está no más de 3 metros la pelota. Vamos a ver. Goicochea se toma con los guantes de la rodilla. Navarro tiró. ¡Gol del equipo Violeta! Están 1-1. Ya tiró Millán. Anotó. Ya tiró Navarro. Anotó. Están 1-1. ¡Que te duele, Barda! Hace poco había anotado el penal en la hora contra penal de Francini. Le pegó igual con el mismo aplomo y la misma serenidad. Vamos a ver quién va. No sé si no es Haller. Espero confirmación de los móviles. Lunch para 10 personas, 5.114 pesos en Manzay. Está todo rico, Avenida Artigas, 1084 Pando. Autos usados con olor a nuevos en Sayago, Sobrero, Vendex, Sobrero, respalda, Service Integral. Está recibiendo Haller. Indicaciones del árbitro del partido brasileño. Repetimos que fue elegido, fue sorteado el arco de Jaime Civil. Lo que sería la columna, estadio centenario. Cabecera, escalones. Ahí está Haller, muy cerquita de la pelota. Entra Haller, derecha, el golero, Dufour. Dufour tapó el disparo de Haller. Tiene un penal menos, tirado defensor. Están 1-1. Voló rumbo al palo derecho en forma magnífica Dufour. Remate tradicional, cruzándola, tratando de darle potencia. Le adivinó la intención, le pegó al mismo lugar que el rematante anterior. Dufour elevó a la hinchada del equipo defensorista. Creo que va ahora el capitán Rocha. Pensaste en ahorrar, pensaste en supermercado El Vítico Nueva Elvicia, otro supermercado de Tamisur. Efectivamente ha colocado la pelota Rocha, un gran partido. Vamos a ver si lo puede culminar en esta definición por penal. Otra es muy cerca la pelota, pero muy cerca. Entró, tiró, el portero, mano cambiada el Cochea. Los dos que erraron, estuvieron muy cerca de la pelota, menos de 2 metros. Recién Haller, ahora Rocha. Ahora va Ribair, están 1-1. Se tiraron 4 penales, 2 penales cada equipo. Ahora va Danubio por parte de Ribair.
Parrilla de Restaurante La Marañada, delivery 2-409-2517. La Marañada, Riviera Riquena, de Primera División. Nueva etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranja de Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del Citrus. Besando la pelota arriba ahí Rodríguez. Está hablando atentamente con el juez brasileño. Transmite Radio Oriental. Después del fútbol llega ahora 25 el programa decano de la radio telefonía deportiva uruguaya. Mañana 11:30 estaremos junto a la selección de comentaristas. Toma bastante distancia pisando límite del área mayor. Ribair Rodríguez, silbatina de la gente violeta. Va Ribair, autiza el juez. Ribair de derecha, el portero. Se la regaló Ribair, el portero de Fur. Atajó dos, atajó dos. Rufur, primero la atajó a Haller. Ahora la ataja Ribair. Le pegó muy mal Ribair Rodríguez, Carlos. Fue uno de los cambios en la hora de Conde. Lo puso a Ribair para rematar un penal. Le tiró una masita a las manos de Matías Dufour. En Minas Importaciones, jugamos de primera en 36 horas. Tu pedido en tu comercio, son más de 10.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Va de los Santos una tarjeta. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 2-908-1136. Ha colocado la pelota en el punto correspondiente. El volante Lucas de los Santos. De los Santos va a tomar la pena. Viene el tercer penal para el equipo defensorista. Vamos a ver. Están 1-1. Entra de los Santos. De derecha. ¡Gol! Violeta, pelota alta, potente, precisa. Al ángulo superior derecho. 2-1. Está ganando en serie penal de defensor. Repetimos, ambas escuadras tiraron 3 penales cada una. Viajamos tranquilo gracias a Universal Asistán, que nos cuida y protege siempre. Además, podéis solicitar asistencia médica desde la app. Con Universal Asistán, lleva la solución siempre a mano. Vamos a ver quién va a tomar la pena ahora para el conjunto noviano. Haga zapado con el keeper Dufour, que hasta ahora es figura acá. Ha tapado 2 veces, ¿eh? Vamos a ver. Está colocando la pelota uno de los zagueros, ¿eh? Ha colocado la pelota uno de los zagueros. Ferreira. Ahí está Ferreira. Mira fijo la pelota. Autoriza el juez, va Ferreira. De derecha, gol danubiano. Sigue Danubio con vida. Sigue Danubio con vida ante el disparo violento de Ferreira. Están 2-2. Defensor Sporting con un penal menos tirado. Con ganas de tomar vacaciones, no lo pienses más. Los centros termales de Salto te esperan para que disfrutes de una gran estadía. Administración Andrés Lima, Mutualista Hospital Evangélico, atención cálida humana personalizada. Sumate vos también a través de Foraza. Mutualista Hospital Evangélico, salud en familia. 0800 23 93. Está hablando Duarte, tiro penal que va a tomar defensor. Ya tiró 4 penales el equipo boliviano, anotó 2 goles. Ya tiró 3 penales defensor Sporting, anotó 2 goles, un penal por lo tanto menos tirado. Ahora se va a completar, se va a emparejar las series penales. Está Anderson Duarte, toma distancia, está Goicochea esperando, le va a pegar Duarte, corrió, llegó de derecha, el golero, impresionante Goicochea, tiró con fuerza hacia la derecha, impresionante los porteros, Dufour genial, también genial Goicochea, vuelve a la mitad del campo de juego, abatido el futbolista Duarte Carlos Balaquiana. Bueno, y Danubio que se acerca y que tiene la posibilidad. Ahora va May. Los arqueros están poniéndole la dosis de emoción a esta definición por penales. Cerca de la ciudad de Canelones y a minutos de Montevideo, hay una forma de que tu evento sea único. Chacra entre viñedos, servicio integral. 094-87-39-49. Ha colocado la pelota May, que entró en la segunda parte. Repetimos, están 2-2 los goleros después de 4 penales. Atajaron 2, Dufour atajó también 2, el fuiste a Goicochea. Está May, están 2-2. May tiró de izquierda. ¡Gol de Danubio! Rozaba la pelota, impresionante Dufour. Adivinó el disparo, precisión y potencia en May. Ahora veremos qué pasa con defensor, que tiene que anotar para seguir. Obligado. Anotar Defensor Sporting para seguir, está ganando 3-2 por penales el equipo anubiano. Defensor Sporting con un penal menos tirado. Los mejores remataron el último penal. May con suspenso bien esquinado. Y ahora el turno para Ojito Rodríguez en defensor con pasado en Danubio. Nicolás Rodríguez, que generalmente le pega bien. Vamos a ver qué pasa.
Empezó el partido por un extremo, terminó por el otro. Empezó por la izquierda, terminó jugando por la derecha. Tomó unos cuantos metros de distancia. ¡Cuánta expectativa! Va Nicolás Rodríguez de derecha. ¡Gol! De Defensor Sporting, casi la saca el portero. La verdad que están siendo descollantes los porteros por las atajadas, por lo cerca que pasan de los tiros. Han terminado la serie de penales. Ahora uno por uno. Están 3-3. También de calidad. Viento. Suave, pero bien esquinado, bien colocado el ojito Rodríguez. Y va el colombiano ahora por el lado de Danubio. Va Sarmiento a pegarle una tarjeta polaco. Este verano tu plan perfecto y llevar la TV contigo. Contratá Flow en todo Uruguay desde 499 pesos. Fervín Flow 26197000. Todavía no, amigo. Amigo de la radio del fútbol, ¿quién sigue en la Copa Sudamericana? Después de 5 penales tirados cada uno, pasamos después del 3-3 al régimen 1-1. Vamos a ver, ahí está Sarmiento, enorme expectativa. Va el colombiano de izquierda, gol, tiro alto el colombiano al ángulo superior izquierdo. Está obligado ahora Defensor a anotar. Régimen de 1-1. A los 65 años, a los 68, a los 70, con la reforma del gobierno se podrá seguir aumentando indefinidamente la edad para jubilarte. Otra reforma es posible a Ibu Pizzeret. Va Baldo, una tarjeta. El partido se vino con todo, como la promo de Habitat. Canjea 50 Habits en cualquiera de sus locales y participa en los sorteos que reparten 3 millones de pesos en premios. Si anota Baldo, sigue en el régimen 1-1. Si ataja Goycochea o malogra Baldo, seguirá Danubio en la Copa Sudamericana. Esta radio oriental con canal protegido en el continente americano. Enorme emoción clásica, definición por penales. A Baldo que va, corrió, llegó de derecha, arriba, sigue Danubio, arriba, erró el penal a Baldo, arriba, Danubio sigue, se queda Defensor, sigue la Copa Sudamericana. Ustedes podrán imaginar. Allá la tribuna Tino García, se agita la bandera, globos al viento, se abrazan las distintas generaciones danubianos en un partido espantoso, una electrizante definición por penales. Los goleros descollaron, los goleros fueron espectaculares, se pasó al régimen de 1-1. Hay invasión, me parece, al campo de juego. Hay algunos golpes, hay algunos forcejeos en la cancha. Hasta el cuarto árbitro va, hay manotazo, sigue Danubio en la Copa Sudamericana. El último penal, cuando ya estaba en el régimen de 1-1, lo levantó en forma realmente llamativa. Por lo malo, el futbolista a Baldo, repetimos, por penales, sigue Danubio. Danubio anotó por Millán, Danubio anotó por el futbolista Ferreira, anotó por May, anotó por Sarmiento, al tiempo que atajó 2 penales el portero danubiano, también atajó 2 penales el portero Defensor Sporting. Y cuando el régimen, repito, era 1-1 y no podía errarle, el futbolista Baldo le pegó muy abajo y se fue muy arriba, y hay problemas entre el golero Dufour del equipo violeta y algunos integrantes de la banca danubiana. La gente de pie, hay tremolar de bandera, se agitan los pañuelos, gente torso desnudo, veteranos que llegan al paroxismo, al grito Danubio nomás, al grito Danubio nomás, masca la bronca, la gran hinchada violeta en la tribuna, José María Delgado, sigue Danubio la Copa Sudamericana, electrizante final por penales, el partido olvidable, el partido realmente impresentable, el partido con miedo de perderlo. En la cancha tuvieron miedo de irlo a ganar, tuvieron temores baratos de irlo a ganar, prefirieron ganar o perder en la serie penales ambas escuadras. Sigue, sigue Danubio en la Copa Sudamericana. Y metemos lonjas y lonjas y lonjas. Dale seguro, Carlos Malaquian, Sibarda, por favor, para todo el país. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Y a Danubio le sienta bien el Gran Parque Central. Recién los compañeros recordaban, y en la realidad estábamos en aquel partido definitorio, en la final del Campeonato Uruguayo del 2014, en blanco y negro, entre Danubio y Wanderers, y en el mismo arco de Jaime Civils en la Héctor Escarone, Danubio por penales se quedó con el título de campeón uruguayo, venciendo al equipo bohemio.
Y ya nadie se va a acordar, los hinchas de Danubio que están celebrando por todo lo alto en Atilio García, los jugadores que se abrazan, que quieren que perdure la noche. Nadie se va a acordar del partido porque en realidad el encuentro no fue tal. El compromiso como encuentro de Copa Sudamericana dejó muchísimo que desear. Se apoderó el miedo de la noche de la blanqueada y no pudieron, no quisieron, no tuvieron creación. Le faltó desparpajo, les pesó mucho la responsabilidad y se anularon, se neutralizaron desde los méritos, desde las virtudes, pero sobre todo desde los defectos. Hasta los técnicos se obnubilaron en la noche de hoy en los planteos y en los cambios. Pero la emoción estuvo en la definición por penales y ahí Danubio se queda con la alegría, se queda con la clasificación y es un tónico para Esteban Conde en su primera incursión como técnico en primera división y como entrenador después de haber colgado los guantes, logra la clasificación tan importante de lo deportivo y también de lo económico para el equipo de la curva que tendrá actividad internacional en fase de grupos de la Copa Sudamericana. Festejan, celebran, ahí saltan y se abrazan los jugadores y quieren hacer lo mismo con toda la hinchada de Danubio. El equipo de la curva pisa fuerte en el torneo continental.